Amigos de TV11, bienvenidos a su programa Arte y Escena. En esta oportunidad nos encontramos, por supuesto, con la joven artista plástica Cristal Luque Castro. Ya habíamos tenido la oportunidad de conversar con ella y exactamente es porque recién acaba de egresar de la Escuela Profesional de Artes de nuestra universidad. En esta oportunidad nos va a presentar, pues, en una de las salas del Centro Cultural la exposición que ha denominado Evanescente. Cristal, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estamos iniciando bien este año 2020. Cuéntanos, ya iniciaste con el pie derecho con una galería en el Centro Cultural. Cuéntanos cómo es esa experiencia. Siempre ha sido una meta para mí, ¿no? Hacer una exposición individual de mis trabajos. Yo pensé que se iba a demorar más porque me dijeron que iba a ser para junio más o menos, pero se dio la oportunidad y bueno, pude hacer la muestra, ¿no? Mira, hay muchos comentarios de no solamente profesores tuyos que dicen que tienes una técnica muy particular, que de repente quizás ha destacado el hecho de que estés aquí presente en el Centro Cultural. Entonces, hablemos de la parte técnica. Cuéntanos un poco cuál es el estilo en el cual pintas, el material. Cuéntanos un poco de la parte técnica. Más que todo yo me he acomodado, me siento muy cómoda haciendo óleo, trabajando con el óleo. Y es, yo creo, porque es un material muy, muy manejable. O sea, puedes trabajarlo como acuarela, puedes trabajarlo haciendo mancha, puedes trabajarlo empastando. Y me gusta mucho este material. Me permite hacer profundidad en el cuadro, planos, efectos. Y eso es lo que yo más que todo he tratado de aprovechar, ¿no? Y bueno, la técnica que yo diría que me identifica un poco es los planos de color. Yo no como que lo sobo o trato de que no se note la pincelada, no, al contrario, yo quiero que se note que es una pintura, no que es una fotografía o un acabado fotográfico, ¿no? Claro, y bueno, de lo que hemos podido observar, pues, ¿no? También está en la gama de colores, ¿no? Manejas de repente quizás un límite mejor en un color y desarrollas los diferentes matices. Eso también lo has venido desarrollando en toda tu carrera. Sí, sí, he experimentado también, pero con los colores que más me identifico son 5, máximo 6, ¿no? Porque trato de aprovechar al máximo la paleta limitada, que es un oscuro, puede ser un negro, sombra, el azul cobalto, que es el que yo uso, el rojo inglés, el amarillo ocre, el amarillo Nápoles y el blanco, y nada más. Claro, y es algo intencionado también que de repente en tus cuadros de alguna forma también hay un efecto, ¿no? Por ejemplo, tú te pones de un lado y de repente el rostro de la mujer brilla. También eso ha sido también intencionado. Sí, sí, en algunas sí. En otras le he echado un barniz, una especie de para la superficie, para que no se note mucho esa diferencia, pero sí, yo creo que ayuda, ¿no? Ayuda al cuadro, le suma algo. Cuéntanos, el tema se llama Evanescente. Dentro de todos los conceptos que has podido adquirir el conocimiento, ¿por qué en esta ocasión te has enfocado en este concepto evanescente? ¿Qué significa para ti evanescente? Evanescente tiene un significado de algo volátil, algo instantáneo, algo que no permanece. Y lo que, la idea de la muestra en sí es demostrar un instante en el consciente de cualquiera de nosotros, ¿no? Por ejemplo, el enojo, la sensualidad, el estado de tranquilidad, el sosiego, esa energía que cada uno tiene de
querer sobresalir, querer salir adelante, o también el instinto protector o el instinto de líder. Todas esas cosas son emociones humanas, son emociones que van a seguir durante toda la historia de la humanidad. Han sido y son y serán, ¿no? Entonces, es la idea de aceptar también cada una de las partes de nosotros mismos. O sea, cada uno de nosotros tiene un lado luminoso, un lado positivo, un lado negativo, belleza, fealdad, instinto de destrucción, instinto de creación. Entonces, eso es lo que quiero un poco resaltar en mi trabajo. Claro, sí. Y mira, por ejemplo, en el hecho de plasmar las emociones, siempre va a haber emociones que caracterizan a una persona. De repente una persona va a ser más renegona y, bueno, siempre la vamos a ver con ese ceño fruncido, o de repente una persona va a ser un poco más coqueta y de repente la vamos a ver en sus diferentes poses, de repente con esa simpatía. De la misma forma también, dentro de los cuadros también observamos personas de repente en una postura de aburrimiento, en otras de sueño. Estas emociones son plasmadas exactamente con un solo modelo, es un autorretrato, o son las personas que rodean tu día a día. Sí, algunas son personas que yo, son mi familia, son seres queridos, pero otras son autorretratos inconscientes. O sea, yo no lo he hecho a propósito, pero en sí, sí, son autorretratos que han salido inconscientemente, y otros he sacado imágenes que me han llamado mucho la atención y las he interpretado. Entonces, para dar ese mensaje, ¿no? ¿Hay algún trasfondo de repente en los círculos, en alguno de los cuadros que están presentes? Sí. ¿Esa aureola de repente significa algún toque especial? Sí, el círculo significa lo infinito, o sea, la sabiduría completa, o sea, el renacer, el ciclo de la vida, todas esas cosas. Entonces, el círculo en los cuadros que está, el círculo, significa eso, ¿no? Y también, no solo el círculo, sino la pose en la que está el modelo, el conjunto de personas o la persona que está dentro de ese círculo. Bueno, entendemos de que esta exposición por este mes es dedicado, pues, a la mujer en su día, en su mes, y de repente quizás también por eso esté ausente la presencia de los varones en los cuadros. Vemos que hasta de repente una mascota de repente está presente, pero la ausencia de los hombres tiene algún significado, ¿fue intencional? Sí, fue intencional. Yo lo hice con pura mujer porque, bueno, aparte que yo soy mujer, mi inconsciente es mujer y eso he querido ponerlo, ¿no? Pero no tengo ningún problema en representar personajes varones o masculinos, ¿no? De repente más adelante sí, normal, lo puedo hacer. Claro. Y lo más interesante de ver las diferentes expresiones de las personas que, bueno, que se encuentran en estos cuadros, está el hecho de qué tan importante el rol de la mujer, pero sobre todo resaltar sus emociones, ¿no? A veces vemos que es tan necesario en estos tiempos el hecho de ser auténtico, de ser esencial. Lastimosamente vemos muchas personas, pues, que siguen un patrón y todo, pero en esta exposición vemos mujeres en todos sus sazones y emociones netamente, pues, naturales, y de la misma forma también que pueden definir y son fáciles de repente calificar las posturas. Y hablemos un poco en ese sentido de las miradas, ¿no? Juegas bastante con los ojos. ¿Qué valor puede tener? Porque de todos los cuadros quizás resaltan, en algunos casos hay unos ojos enrojecidos, algunos ojos de repente con esa furia, ese calor. Sí, he querido representar también que se note en la mirada la emoción de cada cuadro. He hecho mucho hincapié, sí, en eso, porque al momento de pintarlo, la verdad es que corregía bastante y quería que llegue a ese punto de la intensidad de la mirada, la fuerza de la mirada,
que represente realmente lo que yo estoy queriendo transmitir. Justo, qué bueno que comentas eso, porque muchas de las personas piensan de repente que el artista tiene que ser una persona perfecta, que en un solo trazo tiene que mostrar, pues, ¿no?, su maestría, su destreza. Pero ¿qué tan necesario es exactamente llegar al punto de estar con un borrador, seguir sobre eso, rectificando hasta que llegue al punto, como tú dices, ¿no?, de querer como tú quieres que sea? Sí, eso es algo que siempre va a haber, ¿no? O sea, nadie desde el inicio de su carrera o desde que inicias el trabajo, el boceto, te sale perfecto. Incluso cuando tú inicias un trabajo o alguien inicia una pintura, tú no sabes cómo va a terminar ese cuadro, no sabes. O sea, el cuadro te va hablando y te va pidiendo, te va exigiendo cosas que tú en un principio no planeabas. Entonces, yo he tratado eso, ¿no? Y también el hecho de que se corrija no es nada criticable, al contrario, las mejores obras maestras están con errores, con pendimentos se les llama, y esos pendimentos son los que lo hacen aún más, más bello, más valorable, más, no sé. Esa peculiaridad que plasmas también le da ese sello, y sobre todo también observando algo más allá de lo que es la exposición, el hecho de que no es algo también que va en un inconsciente de pintar, pues no, simplemente rostros. Hay un trasfondo y hay un concepto, ¿no? Aquí justo nos hablas un poco de la personalidad. O sea, el artista no solamente pues ve algo y lo plasma, o le nace algo de su interior y lo plasma, sino que va acompañado de una información, va acompañado de otro tipo de aprendizajes, de literatura, poesía, ciencia, y en este caso también psicología. Uh-huh. Háganos un poco cómo fue ese paso, pues, ¿no?, que plasma y que está presente pues en las comparaciones que hay con Carl y Freud. Sí, yo en esta etapa de mi vida estoy en un proceso de también aceptarme a mí misma y quererme y evolucionar, o sea, yo como persona, y eso es también lo que he querido plasmar en mis cuadros, esa búsqueda de la realización personal. Lo he adquirido investigando a Freud, a Carl Jung, leyendo libros, investigando sobre temas así, y me llamó mucho la atención y me identifiqué bastante con la obra de Demian, de Hermann Hesse, que, en el que habla de eso, ¿no?, de que uno inicia su vida apegado bastante a las enseñanzas de los padres o de su casa, las cosas así que son muy correctas, que te enseñan todo lo bueno y que tú debes ceñirte a eso, pero luego vas creciendo y te das cuenta que el mundo es totalmente diferente a lo que te enseñaron. Entonces, vas adquiriendo experiencias, vas probando, vas también aceptando y dándote cuenta de que tú también eres algo que no necesariamente te enseñaron en casa, o sea, que tú empiezas a tener emociones y reacciones que no son correctas o no son morales, pero que al final eres tú y tienes que, o sea, aceptarte, ¿no? Y al final el camino a la realización personal, a alcanzar ese sí mismo que cada uno de nosotros tenemos, es la meta, ¿no? Cristal, realmente felicitarte. Acabas de egresar, ya estás en una exposición y realmente vemos que tienes un trabajo que no es un trabajo, por lo visto, simple y sencillo. Tiene un fondo, un trasfondo, tiene un concepto, tiene la idea, tiene mucha información. Y bueno, de antemano te auguramos un futuro muy grande en la pintura y en tu realización personal. Estamos seguros que vamos a ver más de estas obras. Y bueno, haz la invitación entonces para el público en general para que pueda visitar tu sala aquí en la Galería del Centro Cultural.
Sí, bueno, invitarles a que puedan venir a ver y a disfrutar de la muestra. Va a estar hasta el 30 de marzo y bueno, ojalá que puedan darse una vuelta, ¿no? Sí, estamos seguros que sí. Y bueno, agradecemos tu presencia y bueno, los invitamos a seguir con el programa porque se vienen más salas de nuestro centro cultural. Así que siga con la programación de TV UNSA.